Hola, ¿qué tal amigos de ISSEAN Common School? Sean bienvenidos al primer video tutorial de este curso para aprender a desarrollar aplicaciones basadas en Go. En esta ocasión, como ya es costumbre, nosotros vamos a crear nuestra primera aplicación de Go, la cual será un Hola Mundo. Para hacerlo, pues solamente necesitamos asegurarnos de que tengamos instalado y configurado de manera correcta Go. Eso ya lo hicimos en los video tutoriales anteriores. Si no los has visto, te recomiendo que lo hagas. Asumiendo que Go ya funciona de manera correcta, pues vamos a crear nuestra primera aplicación. Para ello, primero nos vamos a mover dentro de nuestro directorio de trabajo, que en mi caso será la carpeta de Prog dentro de la carpeta Go. Como ya sabemos, aquí se encuentran otras dos carpetas, llamadas Bin y CRC. Será dentro de CRC donde estaremos trabajando. Este es un acrónimo de Source, que en español interpretado significaría fuente. Aquí se va a encontrar el código fuente de nuestra aplicación. Primero vamos a crear una carpeta. A esta carpeta le daré el nombre de HW referente a Hello World. Y dentro de esta carpeta es donde vamos a crear el archivo que va a contener el código de nuestra aplicación. A mi archivo le colocaré el nombre de hw.go, pero en realidad ustedes pueden nombrar este archivo como ustedes prefieran. También pueden utilizar el editor que sea de su agrado. En mi caso utilizaré Vim. Bien, vamos a comenzar a escribir nuestro código. La primera línea que escribimos indica que vamos a estar utilizando el paquete principal que ya viene incluido con Go. No necesitamos instalar nada adicional y vamos a importar el módulo llamado FMT. Ahora vamos a crear nuestra función principal. Serán las instrucciones que se encuentren dentro de esta función las que actuarán al ejecutar nuestra aplicación. Así que solamente queremos un hola mundo. Para ello utilizamos el módulo que acabamos de importar, FMT, y su función println. Aquí mucho cuidado, no se vayan a equivocar. No es una I mayúscula, es una L minúscula. println. Y como parámetro pasamos una cadena. La cadena que queremos que se imprima cuando se ejecute nuestra aplicación. En este caso será Hola Mundo, Hello World. Y listo, ya hemos creado nuestra primera aplicación de Go. Vamos a guardar nuestro archivo, salimos y ahora vamos a construir ese archivo mediante el comando go build hw.go. Esto lo que hará es construir nuestra aplicación. Si no tenemos ningún error en nuestro código, entonces precisamente no se debería mostrar ningún error al ejecutar este comando, y tal es el caso. Así que ya deberíamos tener dentro de ese directorio nuestro ejecutable, el cual es nuestra aplicación. Para ejecutar esta aplicación puede variar dependiendo del sistema operativo en el que te encuentres. Al menos para Linux y BSD es exactamente lo mismo. Nosotros escribimos un punto, una diagonal y el nombre del ejecutable, en este caso HW. Presionamos Enter y ahí está nuestra línea, Hello World. En el caso de Windows, la tienen incluso un poco más fácil. Solamente escriben HW, presionan Enter y listo. También pueden escribir HW y su extensión de archivo, que sería hw.exe. Presionan igualmente Enter y ya se debería imprimir exactamente la misma línea, es decir, Hello World. Una vez que nos aseguramos de que nuestra aplicación funciona de la manera correcta, podemos instalarla. Para hacerlo, solamente necesitamos escribir el comando go install. Este comando lo que debería de hacer es permitirnos ejecutar nuestra aplicación, pero ahora desde el directorio go bin. Así que vamos a revisarlo. Vamos a la carpeta bin. Revisamos su contenido y aquí se debería encontrar el mismo ejecutable, nuestra misma aplicación, HW. La ejecutamos y seguimos viendo exactamente el mismo resultado. Y listo, ya hemos terminado nuestro ejercicio de este tutorial. Ya creamos nuestra primera aplicación de Go. Aquí vimos algunos de los conceptos básicos y en el siguiente tutorial también estaremos igualmente viendo conceptos básicos acerca de Go para finalmente ya adentrarnos bajo el contexto de desarrollo web. Así que nada más que decir y espero verlos en el siguiente video. Hasta entonces.